Buenas noches a todos. Bueno, en un rato estaremos conectándonos. Falta que Miguel se sume, que ya está conectado. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Es cierto que todavía es de tarde. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Miguel, se escucha perfecto. Bueno, acá no. Bueno, arrancamos otro año. Así estamos y vamos camino a que sea completito virtual este año también, ¿eh? Sí, sí, ya lo de los encierros es una costumbre. Uh-huh. Está complicado. Sí, sí. Bueno. Hoy se picó fuerte. Bueno, vamos a arrancar otra vez con instalaciones eléctricas y luminotecnia. Somos más de 20, ¿no? 20 y pico eran los anotados. Somos 17, están acá ahora conectados. Sí. 17 conectados y, bueno, 24 estaban inscriptos. Yo les mandé a todos, hay uno solo que me rebotó, que no recibió el correo. Y hay algún otro que tampoco se puede inscribir porque está esperando una excepción de las correlatividades, que leí hace una hora el correo, le mandé la convocatoria, pero no sé si se pudo sumar. Sí, pero creo que va a cursar de oyente y va a empezar a cursar y después se verá, porque eso tarda, 2, 3 meses tarda, hasta que le dan o no la posibilidad de la correlativa, ¿eh? Sí, es Juan Chordogui o algo así es el correo. Buenas tardes, estoy presente. Ah, está presente, bueno, perfecto, ahí está. Bueno, entonces empezarás a cursar hasta que se resuelva tu situación. Bueno, En general tardan 2, 3 meses, así que a mitad de año seguramente. Sí, me quedo inglés colgada. Sí, 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 sí. Pues suele suceder muy seguido ese tema. Así que bueno, el inglés no es demasiado importante para esto. Todo lo que tenemos acá está en castellano y nosotros hablamos en castellano, así que perfecto. ¿Castellano o chino? Depende del tema que toque. Sí. Es mejor hablar en chino que. Bueno, somos 3 integrantes en la cátedra. Enrique Arroyo, que está presente. Jorge García Iglesias, que todavía no se sumó. Y mi nombre es Miguel Muchowski, como docente. Los tres somos tecnológicos. Toda nuestra vida profesional estaba ligada a la parte eléctrica, en distintos rubros, pero ligado directamente a la especialidad. En el caso de Enrique, está en obras y planificación del Hospital Británico. El caso de Jorge García Iglesias está en una oficina que trabaja con la Secretaría de Energía en lo que es control y gestión de obras eléctricas, subestaciones, transmisión de energía, ese tipo de cosas. Y en mi caso, desde que bueno, no. Ahí lo vemos, Miguel, ¿eh? A mí hasta recién. Pero no me escuchan. ¿Pero sí, me escuchan? Sí, ah, sí, no, no. Yo ahora la recuperé. No me estaban escuchando. Bueno,
Así que nuestra vida profesional está ligada a este tema que creemos que conocemos. Así que bueno, nosotros lo que vamos a dar este año es todo lo que es instalaciones eléctricas, es decir, la parte de la energía, es decir, parte de la carrera donde se consume la energía. En otras materias se genera, en otras materias se transmite la energía, en otras materias se distribuye, bueno, en nuestra materia se consume, así que nos vamos a dedicar a ese tema. Toda la materia está dividida en bolillas o unidades temáticas, que son 16 o 17, que vamos dando en forma ordenada, secuenciada y acompañada de la ejecución de un trabajo práctico. El trabajo práctico dura todo el año. También está dividido en módulos o tópicos, de tal manera que más o menos tratamos de coincidir la parte de teoría con la ejecución de los trabajos prácticos, como para que ustedes lo puedan ir realizando. No siempre hay una coincidencia porque hay una cantidad de temas involucrados y dispersos que no coinciden precisamente con lo que es el avance del TP. Pero bueno, hace más de 30 años que lo venimos haciendo y da buenos resultados, así que no creo que tengamos demasiado inconveniente. Después los muchachos les van a pasar lo que sería el trabajo práctico de este año. Les van a explicar cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a avanzar con esto. Siempre en los otros años, hasta el año pasado, tomábamos tres parciales, porque la materia no es una materia difícil, complicada, pero es una materia muy voluminosa. Digamos que no tiene sentido en instalaciones eléctricas complicar la materia. Se puede complicar, ¿eh? Todo es factible de complicarlo. Depende cómo uno ataque cada punto de la materia que nos involucra. Pero la pretensión nuestra es que ustedes, cuando terminan el año, y tengan que hacer una instalación eléctrica, sepan por dónde empezar. Sepan por dónde se empieza esto y cómo hay que hacerlo. A ver, un segundito. Hola. Y sepan por dónde empezar. Cómo hay que organizarse para poder ejecutar una instalación eléctrica. Y después, por el otro lado, tener una noción de cómo administrar instalaciones eléctricas existentes, ya plantas industriales instaladas. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo administrar, cómo controlar, cómo hacer ensayos, cómo hacer ampliaciones? Bueno, tener todos esos criterios. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va este año. Bueno, decía que tomamos dos parciales. Este año tomamos dos, por la cuestión esta de la distancia y demás, lo acotamos a dos parciales. Los parciales todos constan de una parte práctica y una parte teórica. Y ustedes van a tener las preguntas o los ejercicios que tengan que hacerse con la puntuación de cada pregunta y cada ejercicio.
sumándole a eso que los TPs, los tópicos que integran el trabajo práctico, tienen fecha de vencimiento. Antes del parcial hay una cantidad de avance del trabajo práctico que tiene que estar realizado. Esto, ¿a dónde apunta? Si ustedes están en tiempo y en forma con los trabajos prácticos a la hora del parcial, es decir, presentados y aprobados, seguramente eso va a influir en la nota. O sea que la nota del parcial va a estar compuesta por la parte práctica, la resolución de un ejercicio, preguntas teóricas y algún punto o más que se le pueda agregar a la nota si los trabajos prácticos están en condiciones. ¿A qué viene esto? Si ustedes trabajan con los trabajos prácticos, seguramente se les va a facilitar muchísimo el aprendizaje de la materia. No tengan duda de eso. Porque haciendo el TP, haciendo las cuentitas, haciendo los proyectos y demás, es donde aparecen las dudas. Vuestra obligación es que el TP tiene que estar terminado en el ciclo lectivo. O sea que hasta febrero del año que viene ustedes tienen tiempo de presentar el TP para aprobar lo que son los trabajos prácticos. Nosotros no podemos ir en contra de esa medida. Pero bueno, en la medida que ustedes trabajan, presentan en forma, se benefician con la nota. ¿Y dónde aparece lo importante de la nota? La promoción. Tal vez tener los trabajos prácticos al día y ejecutados aparezca ese puntito que falta para el 8. Esta materia es muy simple, fácil de promocionar. En general, los resultados desde que está la promoción es que el 30 a 40% de los alumnos la promocionan. Depende de ustedes. Eso depende de ustedes. Tienen que estudiar, básicamente. Y insisto en que es una materia voluminosa. Es mucho lo que hay, tanto de los apuntes que nosotros les damos, sumándole a las normas que hay. Ustedes no van a encontrar bibliografía que diga instalaciones eléctricas, y ahí en la bibliografía está resuelto. Como geometría analítica, agarraban un libro y tenían todo ahí, la elipse, el círculo, la parábola y demás. Ustedes estudiaban de ese libro y aprobaban la materia. Bueno, acá no hay un libro que los pueda tener todo incorporado. Y sumándole que hay una cantidad de normativa a utilizar y aplicar, ¿no? Entonces, no quiere decir que nos vamos a poner a estudiar normas, pero por lo menos tener la noción de dónde sacar los datos de esas normas para poder realizar la parte práctica y de ejercicios que necesitamos y el dimensionamiento. En general nosotros usamos normas nacionales, la IRAM, que están basadas en las internacionales, la IEC básicamente. Pero digamos que con eso se puede trabajar bastante bien. Bueno, si alguien quiere agregar algo, yo ya arrancaría con la descripción de la temática de la materia. ¿Sí? ¿Algún comentario, Enrique, Jorge? No, básicamente eso, no, que vos dijiste. Se agregaba medio puntito o algo por cada, en los parciales, dependiendo si están al día o no de los trabajos prácticos. Eso ayuda y nos mantiene al día. Y después, en cuanto a los trabajos prácticos, se pueden agrupar para realizarlos. Por ahora, por lo que veo, estamos 23 presentes. Hay 24 alumnos, hay 24 anotados en la lista, así que pueden hacer 4 grupos de trabajo tranquilamente. 4 grupos, perfectamente. Sí, exactamente. Hay 24 anotados. Los trabajos prácticos, más allá que se agrupen y que trabajen en grupo,
lo conveniente es que estén al tanto todos del trabajo práctico, o sea, que participen, más allá de la incomodidad en la cual estamos inmersos, la cual no desconocemos, pero bueno, están estas herramientas que pueden llegar a facilitarnos el correo y demás. Entonces, un poco estén al tanto, no se lo dejen hacer a uno solo del grupo, porque lo que ha pasado siempre es que el que hace todo el trabajo práctico es el que pica en punta, el que promociona y demás, y los demás se quedan en el camino. Pero bueno, eso, si pueden ir armando los grupos y nos los van mandando, sí, vayan, a medida que lo van mandando, mejor así vamos armando las planillas, nuestras planillas de donde vamos haciéndole el seguimiento, y también le vamos dando el material para que empiecen a desarrollar el trabajo práctico. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Por ahí aclarar que con el tema de la promoción, ustedes para promocionar necesitan 8 en cada uno de los parciales. Uh-huh. Cuando les está faltando un puntito, en general lo que se toma es un complemento, para poder cerrar ese 8. Y si tienen uno de los parciales reprobados, y ustedes aprueban con reprobados o ausentes, me refiero, básicamente tiene que ver con la ausencia, no tanto con un parcial reprobado, sino básicamente con que alguien en algún momento está capacitado, pero por cuestiones que no superan o de trabajo o lo que sea, no puede rendir el parcial en forma, tiene un recuperatorio, y si en ese recuperatorio le va bien, puede promocionar, pero eso vale para un solo parcial. Lo mismo, o ustedes complementan un parcial o ustedes recuperan un parcial, pero digamos tienen una posibilidad de los dos parciales como para poder cerrarlo y promocionar. De más está decir, bueno, que la promoción es con 6, ¿no? El margen de promocionar, para aprobar la materia, hay que tener los trabajos prácticos, hay que tener los parciales aprobados. Las desaprobaciones tienen 2 instancias de recuperación. Una en diciembre y la otra seguramente va a ser en febrero. Digamos que se les da todo como para que aprueben y firmen la materia. Bueno, ¿alguna duda con respecto a eso? ¿A esto, digo? Bueno, vamos a presentar la materia y interrumpan todo lo que les parezca, hagan todos los comentarios que necesiten hacer. No hay problema con las interrupciones. Interrumpan todo lo que haga falta. Así que bueno, vamos a pasar con la descripción de la materia. Bueno, ¿ven lo que estoy presentando? Sí, se ve perfecto. Sí, profe, se ve. Bueno, arrancamos. El primer punto que vamos a ver, la unidad temática 1, es con la cuestión de tarifa. Digo que la unidad temática 1, que es la primera que vemos, a veces vemos primero esto, otras veces vemos primero iluminación, pero digamos, son los primeros 2 capítulos, o este o el que sigue es lo primero que vamos a ver.
Arrancamos con tarifa porque para cualquier obra nueva, para cualquier instalación, ya sea de un inmueble o una planta industrial, la cuestión primordial es definir cómo va a ser, de dónde va a ser la provisión de energía eléctrica. En una casa o un departamento, digamos que no es tan complejo, no es tan laborioso solicitar la provisión de energía eléctrica. Digamos que por los consumos que tenemos y los niveles de tensión con los que nos manejamos, la cosa no se complica demasiado. No se complica demasiado, entre comillas, porque a veces hay edificios nuevos de departamentos que están renegando 2 años para que le terminen de hacer una subestación o que le habiliten la energía provisoria que tienen sus bemoles. Pero digamos que la tarifa, la contratación de tarifa para pequeños consumos no está complicada. Cuando vamos levantando los niveles de potencia que vamos a necesitar, pasamos a otras categorizaciones de tarifas. Para los pequeños consumos, ustedes tienen englobado lo que sería tarifa 1, que es en general hasta 10 kilovatios. Para consumos un poco más importantes, ya con energía trifásica, consumos hasta los 49 kilowatts, pasamos a lo que sería tarifa 2 y para consumos mayores ya pasamos a tarifa 3. Y dentro de la tarifa están, de acuerdo a la potencia consumida, qué nivel de tensión vamos a recibir esa energía, o en baja tensión, o en media tensión, o en alta tensión. Cada tarifa conlleva la instalación de los medidores para tener esa tarifa, lleva una cantidad de equipamiento. Desde la simple caja para instalar un medidor, hasta cámaras transformadoras, si compramos energía en media tensión, o cámaras transformadoras de cierto volumen y acometidas muy grandes cuando compramos energía en alta tensión, en general en 132.000 voltios. También dentro de lo que es tarifa miramos un poco las comparaciones técnico-económicas entre las distintas tarifas, porque yo les comentaba que la tarifa 1 es 10 kilowatts, la tarifa 2 es de 10 kilowatts a 49 kilowatts, lo que no quiere decir que si ustedes tienen tarifa 2 y están consumiendo 55 kilowatts, alguien va a venir a cortar la energía. No es así, no es tan puntual. Pero digamos que hay puntos donde se produce el cambio, entonces a veces hay que anticiparse a lo que pueda ocurrir y hacer ese cambio de tarifa, porque eso repercute en cuestiones básicamente económicas y técnicas. Porque el equipamiento que usted tiene instalado, protecciones, fusibles, transformadores de corriente, etcétera, etcétera, si empiezan a sobredimensionarse, bueno, empezamos con problemas. Así que acá vamos a ver toda esta temática. Y desde ya, muchos de ustedes seguramente trabajan en el de norte y del sur, con tiempo vayan haciéndose de lo que es el cuadro tarifario. Eso se baja de las páginas de norte y del sur o las páginas del ENRE, donde ustedes tienen la planilla con todo el cuadro tarifario, donde están tabulados todos los valores y costos de la tarifa en curso. La forma de facturar energía eléctrica es similar a nivel nacional, con pequeños cambios. Es lo mismo una cooperativa de Salta con lo que factura
las distribuidoras que tenemos acá en el AMBA. Así que una vez que se entienda el concepto de qué es tarifa, les va a servir para todo el país. La unidad temática 2 o 1, depende, veamos con qué vamos a arrancar, tiene que ver con luminotecnia. La luminotecnia es básicamente una especialidad. Y es muy amplia. Ustedes usan la luminotecnia para poder calcular la iluminación de un determinado lugar interior, una calle, un campo deportivo. También se utiliza iluminación para las obras de teatro o el cine. También se utiliza iluminación para iluminar monumentos, iluminación arquitectónica, etcétera, etcétera. O sea, el rubro es amplísimo. En el caso nuestro, específicamente, nosotros nos vamos a dedicar directamente a que la iluminación nos sirva para ver, para poder ser aplicada a cualquier tarea que se esté haciendo dentro de una propiedad horizontal, una industria. Exclusivamente nos vamos a dedicar a calcular iluminación para ver. No nos vamos a dedicar a ninguna parte artística, no nos vamos a dedicar a los distintos colores de luz y demás, porque no se termina más este tema. Explicaremos todos los conceptos que tengan que ver con la iluminación, las leyes, los colores de distintas lámparas. Para que ustedes se den una idea, nosotros veíamos estos temas hace más de 30 años y todavía había hasta lámparas con filamento de carbón, no incandescente. La incandescente de uso normal. Como un granito teníamos, utilizándose ya hacía 20 años antes, o sea, desde hace 50, 60 años, todo lo que era iluminación fluorescente, la utilización de fluorescente aplicadas, digamos, a la iluminación de recintos chicos, de lugares simples, y era muy, ya digamos, con precios muy accesibles, muy baratos. Existían las lámparas, obviamente, con distintos tipos de gases, pero eran aplicaciones para más industriales, más deportivas. Después pasamos rápidamente a todo lo que fueron las lámparas de bajo consumo, que seguían con el concepto de la lámpara fluorescente, y automáticamente pasamos al LED. O sea, cuando nosotros éramos chicos, jodíamos con el LED que largaba un haz de iluminación y hacíamos plaquetitas con esos LED. Bueno, en el curso de nuestra vida pasamos a que violentamente hoy la iluminación es casi pura y exclusivamente a LED. Así que las cosas cambian y cambian rápido. Bueno, los cálculos de iluminación que vamos a hacer van a estar dados para iluminación de interiores, iluminación de exterior, iluminación de algún campo deportivo. Vamos a utilizar algún software para esos cálculos, software de libre disponibilidad, ¿no? Así que eso será una parte, digamos, del trabajo práctico.
Y todos los años hacíamos una comparación técnica económica entre la utilización de una lámpara de descarga y de una lámpara LED. No hace más de 4 o 5 años la iluminación a LED, a pesar de los menores consumos, era absolutamente inviable por los costos de las lámparas, comparados con el ahorro de energía que podían tener. Bueno, hoy por hoy la cosa ya ha cambiado muchísimo. Ya los LED son muy accesibles, las lámparas a LED están a disposición en la ferretería de la esquina, digamos, y esto ha variado. A su vez que tecnológicamente el LED va mejorando en la calidad de luz que podemos obtener, ¿no? La riqueza de la luz que se obtiene. Una lámpara LED hace 10 años era un desastre para iluminar. Hoy por hoy ya tienen estándares de calidad bastante elevados. Así que esto va a tener que ver con iluminación. El otro punto que viene es cálculos de cortocircuito. Y acá es donde nosotros le prestamos mucha atención a este tema, no simplemente en nuestra materia, todas las materias. De acá al final de la carrera, ustedes van a ver cortocircuitos de distintos puntos de vista. En nuestro caso, la aplicación es a nivel industrial. En otras materias, ustedes verán cálculos de cortocircuito para subestaciones de alta potencia, para transmisión de energía en alta tensión, donde los cálculos son bastante más complejos. Digamos que nosotros podríamos aplicar en nuestra materia cálculos complejos, muy complejos, para instalaciones simples. Entonces haríamos muchísimas cuentas, nos darían resoluciones muy precisas, que en definitiva nos van a servir para poco. Entonces lo que hacemos es adaptar el método de cálculo de los cortocircuitos a través de una metodología lo más simple posible. Y que ustedes tengan valores con los cuales les sirva para determinar, elegir, verificar todo lo que sigue en la materia después. Uno de los temas que nosotros tratamos en nuestra carrera en general es el calor, básicamente el calor. El control del calor es fundamental en la parte eléctrica. En instalaciones eléctricas es una cuestión de casi todos los días. Es más, no lo digo yo, lo escuchan ustedes por televisión 2x3. Hubo un incendio en tal fábrica, se sospecha de un cortocircuito. Constantemente los incendios están ligados a cortocircuitos. O sea que la cuestión del calor para nosotros va a ser fundamental. Y en el caso del cortocircuito, lo que se produce es un calor muy violento. ¿Violento en qué sentido? Es que es mucha energía en muy poco tiempo. Básicamente pasa eso. También tenemos calor en los componentes eléctricos por sobrecarga. O sea, se va calentando lentamente. A través de días, horas, días o minutos, depende de lo que se esté tratando, se va generando y acumulando calor. En este caso no, acá el calor es en milisegundos. Entonces
el cálculo de cortocircuitos en instalaciones eléctricas y en la parte de ingeniería eléctrica es una cuestión básica, básica. Es inadmisible que ustedes terminen la materia y no tengan bien en claro la resolución de los que son los cortocircuitos. Yo lo planteo de manera simple. Cuando ustedes entran a una planta industrial, en una subestación que no conocen, simplemente hacen una visita, con mirar dos o tres cosas, con olfatear lo que está pasando, ustedes tienen que saber cuáles son los niveles de cortocircuito que pueden presuntamente ocurrir en ese lugar en caso de falla. La idea es esa. La idea es esa. Es como el médico, cuando entra el paciente y lo ve medio amarillo, más o menos, lo están dará causa, anda por el hígado, hay que mirar esto. Más o menos es lo mismo. Ustedes tienen que tener clara noción de los niveles de cortocircuitos que pueda haber en distintas instalaciones. Y vamos a seguir todos los pasitos, la introducción teórica, qué son los componentes activos y pasivos de un cortocircuito, qué pasa con un corto lejano o cercano a un generador, lo que llamamos modelado de componentes, es que cada elemento integrante de una instalación, yo la tengo que llevar a modelos eléctricos. Un transformador es un equipamiento que transforma tensiones. Bueno, yo eso lo tengo que llevar como una impedancia y colocarlo dentro de un circuito para poder analizarlo. Lo mismo pasa con un cable, lo mismo pasa con un motor, con un generador, etc. Eso se llama modelado de componentes. Vamos a ver distintos métodos de cálculos por impedancias, impedancias dimensionales, potencias y componentes simétricas. El punto de componente simétrica los vamos a ver simplemente mencionarlo, explicar de qué se trata. Ustedes ya algo en otras materias anteriores ya han visto, pero esto sí, el tema de componente simétrica lo van a ver en sistemas de potencia. Ahí lo van a ver, utilizar y aplicar constantemente. Nosotros no lo vamos a aplicar, no tiene sentido. Vamos a utilizar los otros tres métodos y vamos a dar preferentemente un método de cálculo por potencias. Y vamos a hacer ejercitación en clase. Cuando era presencial la cosa, se planteaba el ejercicio y para la siguiente clase los alumnos lo resolvían y alguien lo resolvía en el frente y se discutía entre todos cómo lo resolvía, cómo lo hacía, por qué lo hacía. Y a cada grupo hacía una resolución del cortocircuito de una instalación muy chica. Y se aprendía haciendo esto. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer a distancia. O sea, van a tener que resolver algunos ejercicios muy simples para poder después sí aplicarlo al trabajo práctico, donde la cosa es un poco más, por ahí un poco más laboriosa. Seguimos con sistema de distribución. Sistema de distribución básicamente tiene que ver cómo conectamos una instalación eléctrica. ¿Cuáles son los criterios? Por criterios por economía o criterios por seguridad. Entonces van a aparecer distintas modalidades de conexión. Ténganse en cuenta que en las instalaciones nosotros vamos a trabajar con sistemas de baja tensión y sistemas de media tensión. Y cuando hablamos de media tensión, podemos tener la cometida o la alimentación en 13.200 voltios. Pero dentro de una planta podemos utilizar 2.300 voltios o 6.600 voltios, además de los 380 y 220 que necesitamos.
una planta industrial con grandes motores generalmente usa 2300 voltios. Entonces podemos tener varios niveles de tensión mezclados dentro de una misma instalación eléctrica. Y de acuerdo a la seguridad que pretendamos, bueno, el sistema puede ser radial, anillado o mallado y con variantes. El sistema de distribución lo tienen que definir y tener un criterio antes de encarar una instalación. Inclusive uno puede arrancar con un sistema de distribución simple como es el radial y ir preparando determinadas partes de la instalación, fundamentalmente en subestaciones, para hacer posteriormente un sistema por anillado, para darle más seguridad. Así que bueno, y en esto también tratamos de hacer siempre comparaciones técnico-económicas. Respuestas técnicas del sistema con respecto a costos, constantemente eso. Y muchas veces lo que se ve a primera vista, lo que parece simple, no es tan simple cuando uno se pone a hacer los números y resulta que lo caro, a la larga, por ahí termina siendo barato. Así que cada vez que podamos hacer cálculos de estas características técnico-económicos, lo vamos a hacer. Entiéndase que es laborioso la cuestión. Nosotros estamos en una cuestión técnica. Supuestamente nos formamos para resolver los problemas técnicos. Pero el mundo es económico. Entonces, mezclarnos cuando necesitamos lograr hacer análisis técnico-económico, nos metemos con cuestiones financieras, nos metemos con precios, nos metemos con un montón de cosas que a veces complican la resolución de un simple cálculo, digamos, porque no, son herramientas con las cuales ustedes no están familiarizados todos los días. Pero se puede hacer. Unidad temática cables. Bueno, el sistema de distribución de alguna manera tiene que estar conectado. Y nosotros, por excelencia, usamos cables. Entonces, acá vamos a ver los distintos tipos de cables que hay, tanto en la composición de la parte metálica, cobre, aluminio, básicamente. O cobre, aluminio y aluminio con alma de acero, dependiendo del tipo de instalación. Los distintos tipos de aislantes que lleva un cable. Y el aislante que lleva y el material que lleva el cable está asociado a las temperaturas máximas con que puede trabajar ese cable. También no es lo mismo hacer interconexiones en baja tensión que interconexiones en media tensión o en alta tensión. Las características de los conductores estos cambian, son distintos. La forma de tratarlos y la forma de instalarlos también cambian. Y esos conductores también se pueden instalar en caños, como son las instalaciones domiciliarias o de instalaciones de poca potencia, o pueden estar instaladas en bandejas portacables, o pueden estar instaladas en túneles, o pueden estar instalados directamente enterrados, o pueden estar instalados directamente sobre postes o portería. Entonces, bueno, ver todo ese panorama como para saber qué cable utilizar y en qué momento utilizar. Después no es lo mismo instalar una bandeja portacable, dos cables, que poner 20. No es lo mismo tener los cables separados que todos juntos. Entonces aparecen factores de corrección por instalación y demás. Y
aparece otra vez la cuestión técnico-económica. El cable básicamente es un conductor metálico y como tal ese conductor metálico tiene pérdidas. Entonces tengo, el cable se genera calor y genera pérdidas. En la medida que yo aumento la sección de ese conductor, es la medida que tiene menos pérdidas. Pero es en la medida que ese conductor es más caro. Entonces, bueno, ahí aparece la decisión, ¿no? Subo la sección, gasto más dinero, lo ahorro con energía, depende de los costos de energía. O directamente, tal vez convenga cambiar el nivel de tensión. Entonces, en vez de hacer una distribución en un determinado sector de una planta en 380 voltios, por ahí conviene hacerla en 2.300 voltios. Obviamente que el equipamiento y los cables en 2.300 voltios son mucho más caros que los de baja tensión. Pero a su vez tienen muchísima menos pérdida. Bueno, hay que evaluarlo y ahí hay que hacer cuentitas, saber qué es lo que va a convenir. Acá tiene una fotito de instalaciones de cables, esto es nuevito. Esto que ven acá es un generador. Se departe el generador, es una cabina con un generador adentro que es de 1500 HP. Y de acá sale una bandeja portacable, que es todo esto. Y acá están todos los conductores que salen para distintos lugares que va a alimentar este generador como un generador de emergencia, básicamente. Esta bandeja portacable que está acá, como está cruzando una calle, fíjense que necesita toda una soportería, unas columnas, para poder soportar la bandeja, porque no es tan simple la cosa. Ustedes calculen que acá por ahí hay 20 y pico de cables, creo que estos son de 240 milímetros, y esto pesa muchísimo. Entonces, por ahí colocar las bandejas y colocar el cable es lo de menos. El tema es todo lo que hay que hacer para soportarlos. Esto que está acá, es parte de nuestra materia, es la salida de ese generador. Hay un interruptor que está conectado al generador propiamente dicho que está acá adentro. Y este es un interruptor de 2500 amperes. Y ese interruptor de 2500 amperes tiene asociado un montón de cosas. Por ejemplo, acá que no se ve, dice cuál es el nivel de cortocircuito que vimos en la bolilla anterior que va a soportar este interruptor en caso de falla. Después, más adelante, tenemos la bolilla de protecciones. Bueno, acá hay una protección electrónica que sirve para operar este interruptor en caso de falla. A su vez, acá, a la salida, hay un sistema de barras que salen de este interruptor. Tres fases y un neutro. Bueno, estos son barras rígidas. En otra temática, más adelante, también vemos la cuestión de las barras rígidas. Y acá están todas las conexiones de esos cables que veían ustedes en las bandejas. Y fíjense el detalle, la parva de cables que hay, creo que son 5 cables por fase. Cada cable está identificado, R1, R2, R3, R4, R5. Para que en el otro extremo esté identificado también como R1, R2, R3, R4, R5, para que no se crucen los cables, porque si no hacen un desastre. Si nosotros nos equivocamos en la conexión de esos 17 o 18 cables, 5 por fase más 2 o 3 de neutro,
y cruzamos alguno, hacemos un desastre, directamente. Entonces hay que tener precauciones. Bueno, lo que seguimos es con perturbaciones. Perturbaciones que tienen que ver básicamente con calidad de energía. La utilización de las instalaciones eléctricas que alimentan distintas cargas y toman energía de la red están sujetas a que las cargas generen problemas y que la red donde nosotros estamos tomando energía también tenga problemas, ya sea porque los problemas son de la distribuidora o ya sea los problemas los genera un vecino mío por su equipamiento y de alguna manera me está afectando. Entonces aparecen distintos fenómenos. Lo que tratamos de alguna manera es explicarlos y para que ustedes tengan una noción de las cuestiones que aparecen fuera de lo que sería una onda senoidal pura. Bueno, las ondas senoidales puras se deforman. Y vamos a ver cada uno de las cuestiones por qué se deforma. Calidad de suministro es de alguna manera cómo nos tiene que proveer energía la distribuidora, en qué, dentro de qué parámetros. Tipos de perturbaciones que aparecen en la red. Huecos de tensión. Huecos de tensión son básicamente caídas de tensión que pueden ser muy cortas o pronunciadas. Por ejemplo, un arranque de un motor que dura 20 segundos provoca una caída de tensión de 20 segundos. O un cortocircuito que se generó en el vecino afectó a la red de distribución con una disminución de tensión puntual que dura lo que dura en torno a la protección. Por ejemplo, 100 milisegundos. Entonces, esa bajada de tensión, eso lo vemos nosotros, lo notamos dentro de nuestra instalación. Y eso nos afecta, no simplemente visualmente, sino porque tenemos equipamiento conectado, máquinas funcionando que por ahí dejan de funcionar. O ustedes lo viven con sus computadoras si no está conectado a una OPS. En determinado momento, la máquina se reinicia, se apaga y se reinicia sola. Flicker. El flicker es un fenómeno de perturbación que lo generan determinado tipo de máquinas. Por excelencia, lo generan los hornos a arco. Los hornos a arco se utilizan en todo lo que es la fundición de hierro, básicamente. Es el método más económico de transformar energía para fundir hierro. Es lo que se usa. Es mucho más costoso fundir con hierro, con gas o con otro elemento que con energía eléctrica. Bueno, el horno arco básicamente es la característica que tiene es que provoca cortocircuitos en el hierro y lo funde por el cortocircuito. Pero eso trae aparejado un fenómeno que es el flicker, que es la modificación constante y permanente de la tensión. Entonces, generando unas subidas y bajadas de tensión que son perjudiciales. Todo lo que es armónico, eso está básicamente generado por equipamiento electrónico, donde el armónico básicamente es la deformación de la onda senoidal. Ustedes vieron todo eso en análisis matemático en las series de Fourier, como analizaban cualquier tipo de onda, descomponiéndola en tantas ondas senoidales de distinta frecuencia como que pueda explicar el fenómeno que está pasando. En definitiva, el armónico va a ser componentes de distinta frecuencia que están presentes en la red. Ahora, si esos componentes de frecuencia son importantes,
Y hagamos la cuenta fácil. La reactancia inductiva es 2pi F por L. F por L. Si la frecuencia se modifica, las reactancias se modifican. Entonces, al aparecer estos fenómenos, nos traen perjuicios de todo tipo. Sobrecalentamiento, porque tenemos más, mayores reactancias. Si se deforman los componentes que tenemos que generan armónicos, son muy poderosos y tenemos niveles de potencia de cortocircuitos bajas, deforma la onda de tensión, y ya cuando la onda de tensión empieza a deformarse, empezamos con los problemas serios en una instalación. Bueno, vamos a describir también un poco los hornos arco, que está muy ligado al tema de flicker. Y nosotros en el país tenemos varias, unas cuantas plantas industriales con hornos a arco. Tenaris es una ahí en Campana. Tenemos algunas plantitas que cuando estábamos en presencial acá en Bursaco le íbamos a visitar, una acería chiquita. Una acería chiquita, cuando digo acería chiquita estoy hablando de 6 manzanas. Donde la producción, digamos, de acero que se hace es chica. Y hay otras plantas más utilizando este tipo de equipamiento y esos son generadores fuertes, generadores de lo que es el flicker. Hay una práctica de laboratorio que nosotros la hacíamos para visualizar el flicker, cómo influye el fenómeno en distintos tipos de lámpara, una incandescente, una fluorescente y una LED, cómo se visualiza ese fenómeno y que esa visualización, dependiendo del grado de flicker que tiene, o sea, el grado de cuánto está variando la tensión y en qué frecuencia se está variando esa tensión, que trae perjuicios a la salud, a la vista directamente, provoca cansancio, provoca una determinada cantidad de cosas. Está penalizado, entre comillas, está penalizado, digamos, que uno no puede generar. Si tiene hornos a arco, equipamiento que genera flicker, bueno, tiene algunas limitaciones. Bueno, acá tienen un registro de una planta industrial, de una caída de tensión, un pico, fíjense que acá está esto en milisegundos. Fíjense lo que dura la bajada de tensión, es una bajada de tensión chiquita. 7000, acá tenemos 7600 voltios, es decir, la tensión de fase de un sistema de media tensión de 13200. Y baja de 7600 a 7300, bueno, pero bajó. Acá, esta es una fase, esta es otra. Acá la disminución fue mucho más pronunciada. De 7600 bajamos a 6200. Bueno, esta es otra fase y acá están los rangos. ¿Qué pasó con las corrientes? Las corrientes también variaron. Bueno, esto dentro de una planta industrial es perjudicial. Es un registro real. Esto que ven acá no es un incendio. Esta es la foto de un horno arco. Acá, esto es lo que se ve. Acá no se ve muy bien, pero acá están los electrodos de grafito que se meten en esta cuba acá adentro y esto está fundiendo acero. Una vez que lo funde, después abren la canillita y sacan el acero por acá líquido. Bueno, esto genera flicker. Corrección de factor de potencia. Todas las instalaciones eléctricas requieren corregir el factor de potencia simplemente porque el equipamiento que consume energía eléctrica es de contenido electromecánico.
Con lo cual utilizan, necesitan energía inductiva, reactivo inductivo, para funcionar. Un motor, básicamente, o cualquier cosa que tenga alguna impedancia. Eso nos lleva a que el factor de potencia, que se diferencia de lo que nosotros llamaríamos coseno de phi, eso de alguna manera ustedes ya en electrotecnia lo vieron, lo que es el coseno de phi, también lo vieron en matemáticas para explicar los fenómenos de la trigonometría. Pero acá hablamos de factor de potencia y que se diferencia del coseno de phi básicamente porque la energía puede que estamos utilizando puede tener contenidos de armónicos, o sea, distorsiones. Coseno de phi es aplicable a una onda senoidal pura en una frecuencia determinada, 50 Hz. Ahora, si esa onda no está en 50 Hz y tiene componentes de distinta frecuencia, bueno, ahí hablamos de factor de potencia en lugar de hablar de coseno de phi. Entonces, el término factor de potencia tiene que ver con eso. Y viene de la mano esto en que las generadoras, cuando venden energía, lo que quieren es generar el 100% de potencia activa. Y si ese generador, que tiene una determinada capacidad de potencia aparente, tiene una gran proporción de energía reactiva inductiva generada, al generador o a la empresa de energía generadora no le conviene. Lo que necesita es tener energía activa al 100%, el generador que le entregue el 100% de energía. Entonces, de alguna manera, todo esto está regulado de tal manera que se trabaje con factores de potencia cercanos a uno, tanto en lo que es generación como distribución de energía. Ahora, dentro del consumo, no. Nosotros lo tenemos que modificar todo eso para prestarle un mejor servicio a nuestra instalación y a las instalaciones externas. Transmisión, distribución, transmisión y generación. Pero uno pone un límite. Ese límite puede ser de 0,85, 0,90, por ahí en alguna cooperativa en el resto del país. El límite está en 0,9, digamos, pero 0,85 menos que eso no se puede tener el factor de potencia, pues si no vamos a ser penalizados. Vamos a ver los distintos tipos de corrección, individual, grupal, general. Vamos a ver lo que son la disminución de pérdidas al mejorar el factor de potencia. Vamos a ver también un poco la influencia de los contenidos armónicos de una instalación sobre los capacitores. Porque básicamente el capacitor, la reactancia es 1 sobre 2 pi FC. Bueno, es inversa la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la reactancia capacitiva baja. Con lo cual, si tenemos contenido armónico en una instalación, al bajar la reactancia se me sobrecargan los capacitores. Y un cálculo técnico-económico por instalación de capacitores, cuánto gastamos en poner capacitores y cuánta energía nos ahorramos en pérdidas, ¿no? El siguiente tema es cálculo de barras. Las barras nos vamos a encontrar con dos tipos. Las barras rígidas y las barras flexibles. Las barras rígidas son directamente para interconectar distintos equipamientos con barras de cobre o de aluminio.
Y las barras flexibles son en general aplicaciones en instalaciones de alta tensión cuando se hacen acometidas desde una línea de transmisión, se entra en una subestación de alta tensión y esa alta tensión en general es a la intemperie y está interconectada con cables. Pero ese cable se toma como un cable desnudo de aluminio y acero y se lo toma como una barra flexible. En la parte de baja y media tensión utilizamos barras rígidas en reemplazo de los cables. ¿Por qué? Y porque las secciones de los cables llegan hasta determinado nivel. La fabricación dice que llegan hasta secciones de 240 milímetros si son cables tripolares, tetrapolares. Y si son cables unipolares, la fabricación se llega hasta 630 milímetros de sección, que ya no es tan habitual. La sección más habitual es 240 milímetros. De ahí para arriba, la cosa se empieza a complicar. Ya no, la disponibilidad del mercado no está, no es que usted va y lo compra. Si usted va a comprar un cable de 400 milímetros, el fabricante le va a decir, ¿cuántos metros querés? Y necesito 20. No, no. Lo mínimo que hacemos son 300. Entonces ya empiezan las complicaciones. Hasta 240 milímetros en cobre usted no va a tener problema. De 240 para arriba sí va a tener problema. Ahora, si un cable de 240 milímetros tiene, soporta una corriente que está rondando los 500 amperes, cuando yo tengo que transmitir 2500 amperes, tengo que poner 5, 6 o 7 cables. Diseño. Y esa corriente elevada que va a circular genera magnéticos. Miguel, perdona, pero se desconectó tu pantalla y dejaste de compartir. ¿Ah, sí? Bueno, se cortó. Sí. Perdimos un pedacito de lo que venías contando. Bueno, ahora vuelvo y empiezo de nuevo. Bueno, ¿ahí se ve? Sí, estamos hablando de barras. Ahí está. Bueno, ¿hasta dónde llegué con barra? No, más o menos a la mitad, de que había barras rígidas. Barras flexibles. Hasta barras flexibles hasta, creo que llegamos. Hasta flexibles llegaste. Bueno, lo que decía es que cuando los cables, las secciones de los cables no alcanzan para hacer una interconexión entre distintos equipamientos, hay que instalar barras rígidas. Interconectar con barras. Un cable de 240 milímetros va a soportar corrientes de 500 amperes y si yo tengo que transmitir 2500 amperes, tengo que poner 5 o 6 cables en paralelo. Y la cosa se empieza a complicar. Entonces, eso se resuelve con una barra de cobre o aluminio que pueda hacer esa interconexión. Bueno, eso hay que hacer un montaje de esas barras. Y esto va a estar
va a tener solicitaciones térmicas y dinámicas. Térmicas, porque está circulando corriente por la barra, dependiendo de cómo esté instalada, si vertical, si horizontal, cuánto está separada de la otra barra, de la otra fase, si está pintada, no está pintada, bueno, todo eso va a traer cuestiones de diseño térmico. Pero a su vez ese sistema de barras va a soportar fallas, corrientes de fallas, que van a circular, en caso de un cortocircuito va a circular por esas barras. Y ese cortocircuito va a generar calor también y vamos a tener que verificar la barra a ese calor. Pero a su vez va a generar campos magnéticos que van a interferir con los campos magnéticos de la barra de la otra fase lindante y con lo cual se van a producir esfuerzos entre barras de repulsión y de atracción. Depende del sentido de la corriente senoidal. Con lo cual eso va a generar esfuerzos, tanto en la barra como en los soportes. Bueno, hay todo un tema de verificación con eso. Ahí se aplica la normativa IRAM para hacer ese tipo de cálculo. Y en el caso de las barras flexibles es lo mismo, pero la aplicación es en instalaciones de alta tensión, donde las acometidas se hacen, ya le digo, con cobre, con aluminio y acero, tendidas, y cuando se producen fallas, esas barras también se atraen y se repelen, con lo cual actúan dinámicamente con respecto a los soportes, a los aisladores que están sosteniendo ese sistema y los postes. Así que para poder dimensionar correctamente un poste, el civil, el ingeniero civil o mecánico que está haciendo ese poste le va a decir, che, ¿cuánto es el esfuerzo de esto? Bueno, que tiene el peso del cable y todo lo demás. Entre todo lo demás está la falla. El caso de cortocircuitos con atracción y repulsión que van a transmitir todo eso a la punta del poste. Bueno, el cálculo de barras también hacemos algo en clase, como para que un calculito simple acá para poder ser aplicado en los TP. ¿Dónde utilizamos en los trabajos prácticos nuestros barras? Sí, fundamentalmente en la interconexión entre el transformador y tableros de distribución. Ahí es donde aparece la viabilidad de la interconexión con barras rígidas. Acá tiene una foto. Esto es una acometida de un transformador. Esto está visto de arriba. Esto es lo que baja el transformador, está acá. Y acá viene, de acá salen estas barras que van para este lado, para acá, a conectarse a un tablero. O sea, que está la salida del transformador y va hacia un tablero. Fíjense que son dos barras por fase. Esto creo que es, si mal no recuerdo, es un transformador de 1600 kVA, o sea, 2500 amperes. Lo que en primera instancia ustedes vieron, el generador conectado con cables, que era de 1500 caballos, bueno, acá tienen un sistema de barras que es la misma interconexión, pero no se hace con cables, sino se hace con barras para 1600 kVA, o sea, estamos hablando de 2000 HP, digamos, para hacer comparaciones. Bueno, todo esta, la separación esta de acá entre barras, la separación que hay entre distintas fases, la separación que hay entre donde monto los aisladores para soportarlo, bueno, ¿ven? Acá se ve un aislador que apenas se ve por acá. ¿Cómo se monta todo eso? Bueno, es parte de este cálculo. Y fíjense que acá la barra, esta es una barra sólida, y acá se empalma con otra barra, pero que no es sólida. Son todas planchuelas flexibles que van a parar al transformador. ¿Por qué? Y el calor que tienen estas barras, que pueden en forma normal
pueden llegar a tener 60, 70 grados en la superficie, en la longitud, dependiendo de la longitud, se estira, se alarga. Con lo cual, si esto fuera un sistema carry, esto es rígido, y esto fuera absolutamente rígido, todo este estiramiento, alargamiento, actuaría sobre los aisladores del transformador. O sea, la larga entre alargamiento y acortamiento, de acuerdo a las variaciones de temperatura, el aislador se rompe. Entonces, forzosamente, la acometida a un transformador tiene que ser flexible. Por ejemplo, bueno, transformadores. Bueno, acá hablamos un poco de los distintos tipos de transformadores que vamos a utilizar. Hablamos de los transformadores secos, hablamos de los transformadores en aceite, forma de instalarlos, precauciones a tener en cuenta. Los secos se pueden utilizar solamente en recintos cerrados. No se pueden instalar en intemperie, en aceite sí, las protecciones propias que llevan. Me fui al demonio. Estoy hablando de transformador de potencia, y este caso es transformador de tensión en corriente. Borro todo lo que dije, vuelvo para atrás. Las transformadores de tensión y corriente los vamos a utilizar para medir, básicamente para medir. Los transformadores de corriente los utilizamos en baja tensión, en altas corrientes. Cuando tenemos que sensar una alta corriente, lo hacemos a través de un transformador de corriente. Y cuando tenemos que medir en media tensión, sí o sí, vamos a utilizar transformadores de corriente y transformadores de tensión, necesariamente. Ya sea para utilizarlos para hacer mediciones y ver los parámetros, visualizar los parámetros eléctricos, o ya sea para alimentar protecciones que actúen sobre los aparatos de maniobra. Entonces se va a ver todo lo que tenga que ver con los parámetros de un TITB, tema que ustedes ya vieron en otras materias, ya vieron algo los años anteriores. Es simplemente que lo tenemos que ver, es parte de nuestra materia, y hacer algunos calculitos. Aparatos de maniobra. Bueno, esto tiene que ver con el equipamiento que utilizamos para maniobrar y operar sobre la energía eléctrica. Para hablar de este tema, lo primero que hacemos es hablar un poco de lo que es el arco eléctrico, las características de un arco eléctrico, los fundamentos. Digamos que el diseño de los aparatos de maniobra están relacionados directamente con el arco eléctrico. Dentro de los aparatos de maniobra vamos a tener distintos medios aislantes. Aire, aceite, hexafluoruro, vacío, que es lo que nos define ese aparato de maniobra. Dentro de los aparatos vamos a tener seccionadores, interruptores, contactores en baja y media tensión, seccionadores bajo carga. Digamos que hay 4 o 5 equipos característicos como aparato de maniobra. Y la aplicación de estos aparatos para distintos tipos de carga. O sea, distintos tipos de carga tiene que ver con el medio aislante. El vacío tiene un comportamiento que no es lo mismo que el comportamiento del hexafluoruro o del aceite. Ya digamos que el aceite está, para media tensión, está cada vez menos utilizado, aunque hay un montón de aparatos en aceite existente, y todo lo que es el medio aislante en aire está reducido a todo lo que es aparato de maniobra de baja tensión, básicamente. Así que vamos a ver todo eso. Bueno, acá tiene un ejemplo de aparato de maniobra.
Esto es una foto de lo que no se tiene que hacer. Fíjense que esto es parte de un tablero. Un interruptor por acá, cables que van por acá. Otro interruptor acá con los cables, con cinta aisladora acá. Una barra de neutros donde se conectan cables. Muy feo, muy desprolijo, muy mal hecho. Pero esta foto no quiere decir nada, ahora la vamos a ver ampliada. Este es un aparato de maniobra, un interruptor, que está alimentado con barras rígidas de cobre por la corriente elevada, debe ser de, no sé, por lo que yo veo, deben ser 1000 amperes, una cosa así. Y de tan mal que se hacen las cosas es que estas barras no están aisladas. Y a su vez, estas endijas que ven acá en el aparato de maniobra es para poner unos separadores de plástico para poder aislar las barras. No está esto, no está aislado esto. Bueno, ¿qué pasó? Hubo un arco. Y fíjense que si este es un interruptor de 1000 amperes es porque es dentro de un tablero, de un tablero principal, con lo cual cuando se produjo este arco acá, que generó un cortocircuito, ese cortocircuito generó calor, volaron las protecciones, para a su vez destruyó el interruptor, barras, destruyó todo. Pero el tema es por qué se generó este arco, si esto estuvo años funcionando. Feo, pero funcionando. No era prolija la instalación, pero andaba. Entonces se encuentra donde está la falla. Dentro del sistema de barras, acá salen tres cables que alimentaban un capacitor. No se sabe cuáles son las razones, se sobrecargó y estos cables se cortaron. Y cuando se cortaron, no es que se cortaron de golpe, se fueron cortando de a poco. Y cuando se cortaron de a poco, el capacitor entraba y salía, con lo cual generaba sobretensiones. Seguramente esta sobretensión provocó una falla de aislación y provocó una descarga acá, un arco y como consecuencia un corto. Esto es parte de nuestra materia. Bueno, los aparatos de maniobra están asociados a protecciones. Vamos a ver qué tipo de protecciones tenemos en baja tensión y media tensión, protecciones directas, indirectas, protección para cables, transformadores, motores, selectividad, coordinación, ejemplo de clases de coordinación de protecciones, describir cómo calibrar, cómo ajustar protecciones para distintos aparatos de maniobra para proteger distintos elementos de una instalación. Puesta a tierra. Vamos a ver todo lo que tenga que ver con la temática de protección fundamentalmente de las personas. Y esto requiere a que de las personas y del equipamiento, pero ponemos primero las personas, después el equipamiento. Y nuestras instalaciones requieren instalaciones de puesta a tierra. Hay distintos tipos de formas de conexión de una puesta a tierra. Hay distintas formas de ejecutar puestas a tierra. Y hay una normativa que vigente de hace 3 o 4 años, que es la SRT 900-2015, que hay que cumplir para ajustar lo que es la puesta a tierra relacionada con las protecciones que están instaladas. Después viene todo el tema de cálculo de malla necesario para las subestaciones de media, baja tensión, todo lo que tenga que ver con descargas atmosféricas, o sea, para rayos, y una visión integradora de lo que es la puesta a tierra, porque no simplemente
las puestas a tierra terminan por solamente para la seguridad de las personas y del equipamiento, sino cumplen otras funciones. Conectar mallas de cables, proteger instalaciones que tengan que ver con transmisiones digitales, todo ese tipo de cosas. O sea que el tema es largo. Instalaciones eléctricas hospitalarias. Acá Enrique Arroyo, que trabaja hace muchos años en la parte hospitalaria, desarrolla este tema porque las instalaciones eléctricas dentro de un hospital tienen sus bemoles, tienen sus particularidades. No son instalaciones, a pesar de que están dentro de lo que podemos llamar inmuebles, una sala chica, no es lo mismo la habitación, una instalación, la habitación de su casa que la habitación de un hospital, ni hablar de una terapia intensiva que está tan de moda ahora, ¿no? Sé que tiene sus particularidades, o sea que se va a ver la temática de cómo realizar las instalaciones y qué pautas hay que tener en cuenta para dentro de un hospital. Ahora sí, transformadores de potencia. Acá sí, nos remitimos a cómo son los transformadores de potencia, qué tipos hay, cómo se instalan, qué protecciones llevan, cómo son las pérdidas en esos transformadores. O sea, tener en cuenta cómo se instala un transformador, básicamente. Acá tienen uno que por los aisladores que tiene deben ser de 2.500 kVA. Sí, por este aislador debe ser 33 kV. Este es en aceite. Es un transformador, una foto de un transformador dentro de una fábrica de transformadores. Y este es en aceite. Este que está acá es un transformador seco, con los aislantes en epoxi. En el caso anterior era aceite, en este caso es epoxi. Bueno, estos son secos, a diferencia de, se diferencian de los otros en la forma de instalarlos, dónde instalarlos, en la seguridad. Cambian mucho las formas de instalación. Acá si hay una falla no hay una pérdida de aceite, en el otro caso si hay una falla y una rotura sí hay pérdida de aceite. Acá, esto que se ve es una cabina, este mismo transformador que vimos antes, puede estar en un recinto o puede estar encabinado. En este caso está con una cabina. Una cabina es la protección metálica que rodea todo ese transformador. Y este es otro de aceite que está dentro de una subestación. Fíjense que tiene ciertas características, o sea, por un lado el paso, que entre y que salga. Por otro lado, los rieles, para poder moverlo. Mover un bicho de estos de 3.500 o más kilos sobre mampostería, rompemos todos los pisos, o sea que lleva rieles. A su vez, acá abajo se ve, no se ve con detalle, pero hay una forma de recolectar aceite. Si hay pérdidas, para que este aceite vaya para algún lado. Se va por acá. Esta es una instalación muy, un transformador muy chico, muy simple. Un transformador grande son instalaciones más complejas. Y a su vez está conectado a través de un sistema de barras. Acá está el ducto de barras que va a un para allá, a un tablero y se conecta al transformador con barras rígidas. Tableros eléctricos. Vemos también todo lo que tenga que ver las formas de constructivas de distintos tableros de media tensión, baja tensión,
en media tensión lo que es celdas primarias, celdas secundarias, que se diferencia por el nivel de cortocircuito, tablero principal, seccional, centro control de motores, cálculo térmico de recintos. Cálculo térmico de recintos es cuando yo tomo hago un tablero, un gabinete e instalo equipamiento dentro de ese tablero, ese equipamiento genera calor por pérdidas propias, barras, cables, un variador de frecuencia. Todo ese calor se almacena dentro de ese tablero. Y ese tablero lo único que tiene en contacto con el ambiente es el envoltorio, lo que es la chapa que lo protege, si es metálico. Y eso es lo que va a disipar ese calor. Y tal vez la cantidad de calor que se esté generando adentro no pueda ser disipado por las dimensiones de este tablero y hay que poner otros recursos. Ventiladores, aire acondicionado. Entonces, bueno, para tener una noción de cuánto calor se está generando, vemos un poco ese tema y hay algún software asociado para estos cálculos, ¿no? Bueno, acá tienen una vista. Esto es una celda de media tensión con un interruptor en 13.200 voltios. Creo que esto es Schneider. Esta es toda la celda. Acá está el interruptor. Tiene un seccionador, interruptor y seccionador. Acá están los pulsadores desmotorizados para operarlo. Y acá está asociada la protección para operar sobre este aparato. Acá tienen un tablero de baja tensión, chico, pero por lo que veo acá son dos interruptores acoplados, así que debe tener un interruptor para un generador y un interruptor para alimentación desde un transformador para poder computar de uno a otro. Y acá están instalados los distintos interruptores de distribución. Esto sería un tablero principal. Acá vemos un poco áreas clasificadas, o sea, cuando las instalaciones requieren ser ejecutadas en lugares donde hay inconvenientes con el medio. No es lo mismo hacer una instalación eléctrica en una industria fabricante de papel que una planta distribuidora de gas o una estación de servicio. Lleva a unas pautas de instalación donde hay que tener requerimientos por la materia prima que se está tratando. O sea, todo lo que tenga que ver con determinados productos, combustibles asociados a instalaciones al aire y asociados a instalaciones que pueden generar chispas eléctricas, bueno, están relacionadas a las explosiones. Así que acá viene pautas para clasificar áreas y hacer instalaciones en áreas clasificadas. Bueno, la otra es planos, básicamente. Y fundamentalmente nos dedicamos a diagramas funcionales. O sea, el diagrama funcional, plano funcional, ¿qué es? Cualquier esquema de automatización requiere una funcionalidad. Una funcionalidad es, por ejemplo, un aparato de maniobra con un motor, o sea que esté motorizado, ese interruptor no sea de comando manual, requiere que ese motor cargue un resorte y que ese resorte actúe, ya sea para cerrar o para abrir ese interruptor en forma manual, o ya sea cerrar o abrir ese interruptor
a distancia, o ya sea abrir ese interruptor, porque es toda una protección. Bueno, esa funcionalidad requiere un plano. Entonces, desde la documentación básica, desde una instalación eléctrica con planos trifilares, pasar a esquemas con planos unifilares. Ahí nos referimos a cómo tratamos la potencia, a cómo pasamos a los funcionales, diagramas funcionales, que hacen que todo lo que está representado en planos unifilares o trifilares funcione, entre comillas, y todos los planos de Bornera que dicen cómo nos vamos a interconectar, cómo se interconecta todo eso. Es todo un trabajo bastante laborioso, es un trabajo de oficina, es un trabajo de muy relacionado a nuestra profesión, donde nos pasamos la vida haciendo estos tipos de planes, o sea, documentar todo lo que se está realizando, ya sea como proyecto, ya sea como conforme, una obra. Bueno, si no tenemos esa documentación en orden, se arman bastantes despelotes con todo. Despelotes me refiero, si no tenemos un proyecto correctamente hecho, seguramente van a tener problemas en la ejecución de la obra. Y si la obra se hizo y no está documentada, seguramente vamos a tener problemas cuando queremos ver una o reparar algo o lo que sea. Bueno, de todo esto, en general, cuando damos clase, vamos mechando algunos temas. Hablamos del sistema eléctrico nacional, generación, transmisión, distribución. Hablamos de matriz energética, eléctrica, nuestra y total. Hablamos de los costos de energía eléctrica y energía petróleo, el gas. Hablamos de la estructura económica y productiva de la Argentina, dónde estamos parados, qué somos, qué nos pasa, qué no nos deja pasar. Es un tema muy complejo. Entonces, de alguna manera, desde nuestra posición política e ideológica, planteamos cómo vemos todo eso. Simplemente, no como bajada de línea, sino simplemente diciendo, miren, el problema está acá. ¿Y por qué no se resuelve? Y bueno, si lo pudiéramos resolver, sería maravilloso. Pero de alguna manera, cómo producimos, qué vendemos, qué compramos, dónde están los problemas de que nos faltan los dólares, los problemas de inflación, dónde está acotado todo esto, y uno dice, ¿qué tiene que ver con mi formación como ingeniero? Muchísimo tiene que ver, muchísimo. Simplemente porque, para hacerlo simple y sencillo, nuestro problema es de desarrollo. Y el desarrollo es capitalista e industrial. Y si los ingenieros no estamos metidos dentro de lo que es el desarrollo, ¿no?, cuando se necesita desarrollar una nación, básicamente se necesita cerebros. Básicamente se necesitan conocimientos, necesita gente formada. Bueno, nosotros tenemos un lugar muy grande ahí adentro. Que no se haga es otra cosa. Pero que nosotros tenemos un lugar grande, no tengan duda de eso. Entonces, ustedes deben tener una mínima noción de dónde están los serios problemas que tenemos. Que no son casuales, tampoco son casuales. Simplemente no es que les vamos a, en dos o tres charlas, explicarles que está todo lo que está pasando. Es muy complejo el tema. Creo que lo van a ir aprendiendo con la vida todo esto. Pero por lo menos empezar a ocuparse para empezar a entender y no pasarse para hacerlo simple y fácil, no ser boludo. Y además de todo,
ustedes, dentro de la formación que tienen, son los futuros responsables de este país. Ustedes se lo forman como clase dirigente. ¿O usted cree que es la clase dirigente? Cuatro charlatanes de feria que dicen boludeces en televisión. Y dentro de esas reuniones familiares, algún tío borracho le va a decir, vos que sos ingeniero, ¿qué opinas? Y bueno, la cuestión de entender qué pasa es importante, y la cuestión cultural. Ustedes sí o sí tienen que ser personas cultas. No es lo mismo utilizar un lenguaje soez y berreta que utilizar un lenguaje más o menos con cierto grado de conocimiento y cultura. Eso no quiere decir que no use lenguaje soez, pero lo usa cuando quiere, no porque no puede. Entonces la cuestión cultural es importante. O sea, la lectura de libros, el conocimiento de la cuestión histórica, los museos, el cine, todo lo que hace al aspecto de mejorar un ser humano es importante. Entonces, nosotros no se lo podemos dar, pero digamos que lo estamos planteando. Ocúpense. No es lo mismo mirar Rápidos y Furiosos 25 veces que mirar alguna película que pueda dar algún tipo de acervo o una visión un poco más compleja del mundo. Y para cerrar esto, les doy un ejemplo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué se ve? Un mapa. Perdón. De la tierra. ¿Sí? El mundo. Mapa mundi. En distintos colores. Frecuencia. Lo naranja 60 Hz. Lo azul 50 Hz. Frecuencias y distintos tipos de niveles de tensión. Ustedes fíjense esto. Se diversifica el mundo de esta manera en la medida en que se desarrolla la tecnología a fines del siglo XIX, principios del XX. El gran boom eléctrico es, digamos, que la segunda revolución capitalista se produce gracias a la energía eléctrica. El desarrollo es en esos años. Bueno, los países desarrollados centrales, Europa, y Estados Unidos. En esa puja, ¿cómo se avanza? Con un determinado criterio de 60 Hz, y cómo se avanza con un criterio de 50 Hz. ¿Qué estamos vendiendo? Tecnología, básicamente. Exportando tecnología. Y eso tiene que ver con desarrollo. Entonces, en la medida en que hay un país desarrollado, un sector desarrollado, es la forma que tiene de exportar su desarrollo y vender su desarrollo. Lo están viendo con las vacunas ahora. Hay una gran puja de las vacunas, y Inglaterra en un momento determinado dijo, bueno, paren con AstraZeneca, paren con Pfizer. Primero nos vacunamos nosotros y después vemos. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque están desarrollados. El desarrollo significa conocimiento, ciencia, industria. Esto pasaba hace 140 años atrás. Bueno, sigue pasando, con distintas cosas. En este caso,
esta pandemia es con las vacunas. Y es donde, de alguna manera, los que no nos desarrollamos o dejamos el tren del desarrollo, pagamos los platos rotos. Entonces, bueno, nos dan o podemos comprar lo que podamos. Entonces compramos 60 o 70 millones de vacunas, Dios y la María Santísima, y después podemos con las uñas arañar 5 o 6 millones, que es lo que está pasando en estos últimos meses. Diferente hubiera sido si nosotros tenemos las vacunas, o las tenemos con posibilidad de industrializarlas o desarrollarlas. Entonces uno toma la posición, primero vacuno los míos, después vemos. Después vemos. Como síntesis, no es lo mismo importar componentes de un automóvil a $20.000 la tonelada y exportar a 500 soja. Entonces cambiamos. Nuestras exportaciones están dadas por pasto y compramos tecnología. O sea, nos pagan 500 y nosotros tenemos que pagar 20.000. Si ese tema no se resuelve, no resolvemos más nada. Bueno, chicos, con esta introducción estamos dados Miguel, antes que no sé, después de la presentación, no sé si te parece si hacemos un paneo rápido por cada uno, si se puede ir presentando, sí, como para ver en qué trabajan, qué expectativas tienen y qué, en qué, si están dentro de la especialidad o bueno, o trabajan de otra cosa, como para un poco ver cómo orientarnos también, ¿no? En lo que estamos hablando, o buscando ejemplos y demás. ¿Qué te parece? De acuerdo. Sí, no hay problema. Sí, sí. Sí, dele nomás. Yo, si quieren, los voy nombrando y van, sí, y van habilitándole su micrófono y los vamos escuchando. Algo simple, sencillo, no se les pide que hagan un gran discurso. Tengo acá a Nicolás Uriantum. Sí, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Yo trabajo en una empresa de refrigeración industrial, hacemos equipo frigorífico para acá, para el interior del país. Estoy un poco en la parte eléctrica, en los tableros y bueno, un poco en la organización de la empresa también. ¿Instalaciones frigoríficas de gran porte o más chicas, digamos? ¿Tipo cámaras frigoríficas, aire acondicionado? No, son cámaras frigoríficas para mercadería, con equipo de 40 caballos. Ajá. Bueno, perfecto. Trabajar. Muchas gracias, bien. Nicolás. ¿Trabajaron algo con Andreani? Y digo Andreani pues se encargó de toda la distribución de las vacunas, está con todo el equipamiento ese, así que los refrigeristas estaban a full trabajando con ellos, lo siento. No nos especializamos por ahí en laboratorios, más que nada por ahí lo que es frutas y mercadería, alimentos. Bueno. Muchas gracias. Seguimos con Giuliano Conserva. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, te escuchamos, sí. Bueno, yo actualmente no estoy trabajando, simplemente estoy estudiando. Estoy buscando igual, a ver si surge alguna ocasión. He trabajado, he hecho una pasantía en Enor en su momento y hasta ahora ha sido la única experiencia que tuve. ¿Y en qué sector de Enor? Estaba en ingenierías y obras de alta tensión. Estuve un año y medio trabajando
en la instalación de un transformador de 800 MVA. No, no tenía ninguna tarea demasiado importante, o sea, más que nada estaba aprendiendo, me pasaban planos para corregir, iba a obra, veía, y eso ha sido todo. Era en la subestación General Rodríguez, ahora que no recuerdo. Bien. Bueno, interesante, la experiencia interesante. Sí, todo muy bien. Sí, era un monstruo gigante, era un banco y era un monstruo gigante. Bueno, algunas cosas vamos a ver acá y capaz que si recordás algunas cosas que hacían ahí vas a entender algunas justificaciones o algunos por qué. Claro, sí, lo que estuvo bueno de eso es que más o menos me hice una idea de todo el equipamiento que hay en una subestación. Viste, aparte de ir, verlo, ver planos, ver muchos esquemas. Entonces me hice una idea de todo el aparatesco que hay ahí. Perfecto, buenísimo. Bueno, genial. Seguimos con Santiago Arguim, no me sale el nombre completo. Santiago Arguim, pero no, hola, sé, buenas no noches. Sé cómo sigue. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. Sí, Santiago Arguimbau. Yo trabajo en Technical EMEC, hacemos instalaciones de baja tensión. Estoy en una obra actualmente en Belgrano, es un complejo de viviendas, dos torres. Y estoy en la parte de oficina técnica, ahí coordinando un poco con la obra. Básicamente eso. Sí, Fabricio. Fabrican tableros también, tableros de media y de baja tensión, ¿no? Somos integradores de Schneider Electric y tenemos nuestro propio taller, sí. Me han cotizado algún tablero. Sí, están en Flores, ¿no? Sí, ahí en Pedernera y directorio. Sí. En Pedernera y directorio, sí. Son muy conocidos. La dueña, ¿cómo se llama? Mujer, ¿no? Una presidenta o directora La presidenta es Mirta Rant. Son varios los socios, pero sí, es la jefa de comercial. Yo conocí hace muchos años ahí uno de los socios, Zdenko Gribar, algo de eso. Zdenko Gribar es el padre del actual contador de la empresa, uno de los socios. Sí, instaladores de vieja época. Tiene 65 años de carrera la empresa. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo conocí hace 30 años, una cosa así. Es una empresa de mucha trayectoria. Bueno, genial, buenísimo. Y ahí estás en oficina técnica, en la parte de proyecto. Sí, sí, oficina técnica, pero estoy hace 4 años en obra. Mandan siempre a alguien de oficina técnica y más allá de la ingeniería también coordinamos con los capataces, las reuniones de coordinación de obra y demás. Buenísimo, bueno, linda experiencia entonces, buenísimo. Sí. Bueno, seguimos con Fernando Javi, pero no me sale qué más sigue porque me corta la pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Estoy trabajando en el rubro eléctrico. Solo estudiante por el momento. Solo estudiante, sin experiencia ni tampoco trabajaste en otras circunstancias, en nada que tenga que ver con la carrera. No, solamente domiciliario. Ajá. ¿Sos de escuela técnica? No. No. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenido. Seguimos con Agustín Peña. Buenas noches. Buenas noches. Yo tampoco trabajo en el rubro eléctrico. Trabajo en una farmoquímica. Hacemos activos para farmacéuticas, pero no en la parte, no estoy en la parte eléctrica. Así que si alguno tiene un trabajito por ahí. Está bien. Bueno. ¿Y experiencia en la parte eléctrica? ¿Tuviste en algún lugar?
¿Rozaste con la especialidad en algún momento? Fui a un técnico y yo soy de Viedma y en mi ciudad ya he hecho un par de instalaciones domiciliarias, pero nada más que eso. Está bien. Bueno, perfecto. Seguimos con Jonathan Francés. Y no sé cómo sigue. Francesco puede ser o Francés. Francesco Ferro. Ah, Francesco Ferro. Bueno. Yo en este momento no estoy empleado, pero estoy buscando. Ajá. Bueno, bien. ¿Y trabajaste en algo? ¿Tuviste contacto con la especialidad? No, la verdad que mucho contacto no tuve en lo que es laboral. Ajá. Bueno, bien, buenísimo. Seguimos con Kevin Joel Burr. Y se me corta ahí. No me sale todo el nombre completo, perdónenme, pero es lo que sale. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo no, actualmente no estoy trabajando. Estoy en busca. Tengo la iniciativa de empezar este año. En busca de trabajo, bueno. ¿Y expectativas de la carrera o trabajaste algo? Sí, también instalaciones domiciliarias, eso es la única práctica que tuve. Instalaciones domiciliarias, bien. Bueno, bien, perfecto. Que sigue Ariel Llanos. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. No, actualmente no me encuentro trabajando. Estoy en proceso de selección de una pasantía en el Hospital Alemán, pero no tiene mucho que ver con la especialidad. ¿Pero la pasantía en qué parte? ¿En investigación o en trabajo administrativo? No, entré más por el lado de sistemas. Ah, por sistemas. Claro. Bueno, eso se está moviendo mucho en el área médica ahora. Toda la parte de sistemas son muy codiciados. Sí, ¿vos tenés alguna formación informática o algo así, de secundario? No, más solo colegio secundario técnico. Capaz por ahí. Ajá. Y de en el área de sistema. Había trabajado en Fogama Electromecánica como control de calidad de transformadores. Fogama. El señor Carrillo. Y el ingeniero Manfredi. Sí, Manfredi. Yo no conozco hace muchos años. No tengo buenos recuerdos de los transformadores, pero bueno, ¿qué va a ser? No tuve mucha suerte con ellos, pero en fin. Los conozco también. Ingeniero Manfredi, sí. Bueno, bien. Bueno, y en la fábrica de transformadores, hacías control de calidad, así que. Es un trabajo interesante también. Sí, se encargamos de todo lo que eran ensayos. ¿De transformadores en aceite o de los secos también ya habían empezado? De los dos, ya habían empezado con los secos. Ah, bien. Buenísimo. Bueno, genial, los vamos a ver a fondo los transformadores de potencia acá. Así que viene bien. Gracias. Bueno, gracias. Seguimos con Facundo Guerrero. Ah, está sin micrófono, Facundo. Dice bueno. Que no tiene micrófono. Sin micrófono. Sí, sí. Pero no está trabajando actualmente. Sí, está escribiendo ahí. Bueno, bien. El que sigue Sebastián Mus y no sé cómo sigue. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy trabajando en ABB, en el sector de cotizaciones de media tensión. Tu equipamiento de media tensión. Las primarias, secundarias y AUDA. Genial, muy linda experiencia eso. Sí. Entre ABB y Schneider tienen tomado todo el mercado. Sí, casi que sí. Hay un montón de tecnológicos ahí.
en ABB. Sí, sí, hay muchos. En ABB, sí. Mucho. Y todos los años venían, cuando estábamos en presenciales, a dar una charlita. Bueno, este año, el año pasado, la dieron a distancia, pero la dieron. Sí, la hicimos virtual. Hicimos la charla virtual. Virtual, sí. Nos informan de las últimas novedades en que anda el mundo tecnológico. Todos los chiches. Sí. Bueno, buenísimo. Genial. Que sigue es Patricio Hernalgo. ¿Qué tal? De control de calidad, de entrega de calidad, no, digamos. Ensayos. ¿Qué haces en ensayos? Ensayos de entrega, ensayos. Digamos. Claro, ensayos de recepción. Es así, cursaron máquinas 1 y ya tienen salida laboral, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Es así. El amigo Poteraico. Tengo algunos conocidos que trabajan en un Anfate, otro en Firestone, y en una época nosotros hacíamos el trabajo práctico de la planta de neumático. Mm. Entonces se familiarizaban con la terminología que se usa en máquinas de producción de neumáticos. Bueno, eso les ayudaba para ingresar cuando daban las charlas técnicas y demás, entonces hablaban de determinadas cosas que a los entrevistadores les llamaba la atención y conseguían laburo. Así que... Además que conocían la planta, porque le dábamos, claro, todos los planos de la planta física y demás. Claro. Así que hacer el trabajo práctico... Creo que se hacía una visita también. De los ensayos de rutina de un transformador, te abre la puerta para entrar a laburar de entrada, aunque sea una fábrica de transformadores. Es así. Exactamente. Bueno, buenísimo. Genial. El que sigue es Alfredo Alarcón. Buenas noches, ¿cómo les va? Yo soy un veterano. Buenas noches. Yo tengo de antigüedad de trabajo lo que los chicos tienen de edad. Hace 28 años que trabajo para EDESUR. Estoy en el área de control de pérdidas y mantenimiento de mediciones SMEC, que son en alta, en 220.000 y en 132.000. Así que esa tarea es más de mediciones que eléctrica de potencia. Así que, no, ya le digo, veterano que volvió a las clases. Interesantísimo. ¿Y hace cuándo volviste a retomar la carrera? ¿O si la dejaste en algún momento? El año pasado y terminé aprobando organización industrial. Yo empecé a cursar con ustedes, pero antes de que empezáramos con barras, se me complica, ¿sí? trabajo, familia, pero bueno, mis hijos ahora ya están grandes, ¿sí? El más chico empezó la UTN de Capital en Ingeniería Industrial este año, así que en esa etapa estoy un poquito más grande, tengo 50 años. Bueno, esperemos que pueda terminar. No sea cosa que se te reciba antes que vos. Sí, en algún momento puede llegar a darse. Esperemos que no. Pero no por una cuestión de ego, sino por la alegría de poder terminar algo que lo dejé pendiente hace mucho tiempo. Muy bueno, buenísimo. Genial que hayas retomado y por la constancia también. La carrera de ingeniería, bueno, básicamente es constancia. Sí, es interesante, esto ya no es para conseguir trabajo, es para cerrar un capítulo, para mí, digamos, no es para nadie más que para mí. Bueno, cuando veamos TITV puede ser un aporte sobre mediciones en alta tensión, que tiene su particularidad. Sí, cómo no, sí. Ningún problema. Muchas gracias. Buenísimo. Que sigue Sebastián Leonel.
Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Yo trabajo en Metrovías, en la parte de averías, de mantenimiento. ¿De los coches o de la distribución? No, no, de los coches, del subte. Bien. No tiene mucho que ver, toco alguna que otra cosilla, pero de electricidad, pero nada más. Sí. Instalación. Algo de electricidad, sí. Accionamientos, sí. Automatismo. Claro, sí, eso sí. Sí, tenemos contactores, accionadores, bueno, motores de corriente continua, se maneja con eso. Ahora vinieron los nuevos, entre comillas, porque vienen de la D, pues yo trabajo en la E, la peor que hay. Y los de la D que vienen, los Alstom, son con motores trifásicos, así que eso lo estoy recién ahora aprendiendo, así que está bueno. Bien. ¿Y usan variadores de frecuencia para, sí, para la velocidad y eso? Sí. No, los anteriores lo que hacen es, al ser de corriente continua, se maneja por picos, por inductores. Lo que hace es cortar el pico de los 1500, ensancharlo o bajarlo con los pulsos, y eso le da la velocidad. Si no, ahora los nuevos creo que es con variador, sí, de frecuencia, según tengo entendido. Bien, buenísimo. Bueno, seguimos con Matías Leonel. Buenas noches, profesores. Sí, yo trabajo, entré hace poco a hacer una pasantía en Schneider. Estoy trabajando ahí, buscándole reemplazos a los productos que, bueno, que sean de baja y capaz hay gente, o los clientes ya lo pidieron o algo, bueno, se le busca una solución a esos casos. Pero bueno. Ajá, los que, digamos, los productos que ya dejaron de estar en la línea, le buscás el reemplazo con los productos nuevos. Exactamente. Se busca así, a veces son productos... No que sean de baja en Argentina, pues se dejan de traer o por algún motivo, bueno, dependiendo del caso, se puede llegar a pedir que se traiga de afuera también. Si es muy urgente, pero bueno. Eso. Bueno, interesante. Tienen una línea muy completa, así que tienen para... Sí. Y además la cobran un equipamiento... Discontinuado, una bobina de cero tensión, una bobina de apertura discontinuada, te la cobran $500. Bueno, es como ir a los negocios de reposición de azulejos, ¿viste? Más o menos. Bueno, buenísimo. Que sigue Santiago Gim. ¿Qué tal? Buenas noches. Guimera, ¿se escucha bien? Guimera, sí, se escucha perfecto. Bueno, yo actualmente sí estoy trabajando para una empresa que hace mantenimiento electromecánico de turbogeneradores Kawasaki. En general son de emergencia. Ah. Hay algunos de 700 kilowatts, tienen otra de 1250 y otra de 1700 instalada acá en Capital. Turbogeneradores, sí. ¿Con motores de qué tipo? ¿Diésel o...? Son diésel, pero también tienen para adaptación a gas. A gas. Bueno, interesante. Interesante toda la parte de control y demás. Vamos a tener, Miguel, creo que no lo mencionaste, pero tenemos una bolilla de generadores también e instalación de generadores. Sí, no lo incorporamos en la actualización, hay que meterlo, sí. Sí, tenemos que tener mucho de control, sí. Vamos a tener un ítem de instalación física y medio estrategias y un poco un panorama general de generadores, así que va a ser interesante, capaz que algún aporte por ese lado. Dale, sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, y tengo acá a Masia Rebeca, ¿puede ser?
Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy actualmente en una pasantía en Edenor, en el área de métodos y costos. Capaz no es tan eléctrico, pero bueno, te da un pantallazo general de cómo se maneja la empresa. ¿Métodos y costos de organización, administración o de costo así de distribución, operativo? Sí, básicamente calculamos el presupuesto para las obras que Edenor le manda hacer a contratistas. Ah. Así que sí, hay varias cosas que sí que son eléctricas. Pero bueno, sí, más sí, de la parte económica. Bueno, muy, muy bueno, interesante. Aparte, grandes obras y hay mucho por hacer también ahí. Así que tienen para entretenerse. Sí, 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 hay bastante para hacer. Bien. Bien, el que sigue que tengo acá es Matías Tierno. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estoy trabajando en el rubro de la construcción de, en general, obras electromecánicas. Vengo de un proyecto de un parque eólico completo, de todo lo que es la instalación de la red de captación y la subestación completa en 132, incluyendo el sistema de protecciones. El cargo que desarrollé fue una especie de coordinador de ingeniería con los subcontratistas que hacían la ingeniería de detalle. Nosotros hacíamos la coordinación de toda la ingeniería, tanto de proveedores como el subcontratista de ingeniería de detalle. Y bueno, después la segunda parte del año dejé la materia porque estuve trabajando allá en la obra. Fui a sitio, estuve trabajando como supervisor en campo, trabajando en la puesta en marcha y demás tareas relacionadas al rubro. Y bueno, ahora este año me encargo un nuevo proyecto que es la ampliación de una planta de gas. Así, mismo puesto, coordinación de ingeniería. Ah, buenísimo, un trabajo muy interesante. Muy interesante porque lo ves todo bien de cerca, tanto sea en la parte de documentación como en la parte física y de campo. Así sí, sí. Está muy bueno verlo de los dos lados, porque a veces en este trabajo nos quedamos o con la parte de documentación y no tienen contacto con la parte física. Y está bueno lo que vos hacés, que hacés de los dos lados. Sí, en el parque eólico, al ser eléctrico, me tocó pasar por todos lados, desde compras, inspección, ensayos en sitio, ensayos en fábrica, hice de todo. Así que panorama completo, incluyendo costeo y presupuesto de obra. O sea, pasé por todas las áreas del proyecto. Así que, bueno, una linda experiencia. Muy bueno. Bueno, buenísimo, bueno. Esperemos que este año pueda seguirlo entonces la materia. Que sigue es Matías Rodríguez. Matías Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, sí, ahí se escucha. Sí. Bien, yo trabajo para Pampa en la central térmica Geneloa como asistente de operaciones. Estoy en el área del sistema de control y también en el campo nos dedicamos un poco a la detección y prevención de fallas. También gestionamos mucho los permisos de trabajo. Hacemos desde aislaciones hasta maniobras de rutina, ensayos de rutina de los equipos, todo lo vinculado a lo que sería mantenimiento y prevención. Ah, muy bueno. ¿Dónde estás? Ahí en Ezeiza, ¿no? Es a unos kilómetros de la estación de Ezeiza, sí, es en Marcos Paz. Está ahí, sí, sí. Cuando estoy entrando a la central paso todos los días por Ezeiza, pero sí, Ezeiza. Justamente la central fue ubicada estratégicamente por la distancia a la central transformadora. La salida de casi todas las turbinas, salvo una turbina de vapor, salen en 500 volts, que van directamente a Ezeiza. Claro, salvo una, que es la que va a una campo de sur, que fue por tema de costos en el cálculo de la corriente que se maneja a la salida de los trafos. Sí, sí.
Bueno, muy interesante. Muy bueno. Sí. El que sigue tenemos acá, José Emanuel. Hola, ¿me escuchan ahí? Buenas noches. Hola, hola. Sí, sí, se escucha. Sí, yo estoy actualmente haciendo una pasantía en Edenor, en la parte de bueno, ingenierías y obra de distribución. Tengo trabajo más que nada administrativo, pero algunas veces al mes salgo a hacer control de personal a obras. Mi trabajo más que nada es hacer control de personal de la gente que está trabajando, de las contratistas, pero me permite ver por lo menos cómo es una obra de un tendido subterráneo, aéreo. Eso es lo más eléctrico que puedo ver en las tareas que tengo. Bueno, está buenísimo porque muchos ejemplos que nosotros damos lo vas a poder comprobar en el campo. Está genial. Buenísimo. Bueno, que sigue tengo acá, Sebastián Luis. Y no me completa más el apellido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, yo me dedico desde hace 2 años ya como buen cotizo y proyecto de instalaciones industriales. Bueno, suministro en media o en baja y nada, eso. Uh-huh. Interesante. ¿En alguna instaladora? Sí, es Sinel se llama. ¿Sinel? Es Sinel, sí. Es Sinel. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, así buenísimo. Tenemos data centers más que nada y industrias de logística y de ese estilo. Ah, data center tipo integradores con. Sí, sí, de telefónica y así. Claro, que cubren todos los racks, toda la parte sí. De cableado estructurado, refrigeración y potencia, ¿no? Y UPS. No, nosotros solo la parte eléctrica, digamos. Ah, solo la parte eléctrica. Sí. Ah, porque hay algunas empresas que se especializan fundamentalmente a centros así de data center y hacen toda una instalación completa. Claro. No, bueno, nosotros estamos en conjunto con una constructora, pero o sea, el Sinal, que es donde trabajo yo, nos encargamos solo de la parte eléctrica. Pero sí, en conjunto están los termomecánicos y la parte de datos, que también es parte del equipo, digamos. Ok. Buenísimo, genial. Bueno, y tengo acá que sigue Florencia Mick. No sé cómo sigue. Florencia Vargas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo actualmente no estoy trabajando. Pero estoy buscando alguna pasantía. Uh-huh. Bien. Nada de eso. ¿Y estuviste trabajando en algo que ver con especialidad o? No. Bien. Es otro. No es nada del rubro. Nada en el rubro. Bueno. Buenísimo. Bueno, acá vamos a tratar de ir viendo todo lo que mencionamos, que es bastante. Tengo acá a Matías González. Profe, Matías acaba de salir, me dijo que avise. Acaba de salir por una emergencia. Que avise si lo nombraban. No, pues lo tengo acá. Todavía sigue, me figura como presente. Bueno, sigamos con el que sigue, que es Antonio Duarte. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo trabajé hasta la semana pasada en una pequeña pyme que comercializaba productos de automatización industrial y un poco, pues, entré ahí por la cuestión de los PLC, HMI, contactores, relojes térmicos, sensores, etcétera, para ayudar en esa parte de asistencia técnica. Y a partir del lunes comencé unas pasantías en Mondelez. ¿En dónde? ¿Dónde me escuché? En Mondelez. Mondelez. Que voy a trabajar en la parte de mantenimiento. Pasantía de mantenimiento. Bien. Bueno, bien. También algo que ver con la especialidad. Viene bien. Nicolás Alejandro Roleri.
¿Qué tal, profe? Buenas noches. Bueno, yo trabajo en Enor, en la parte de operaciones, en lo que sería el antiguo mantenimiento preventivo, de media y baja tensión. Así, rutinas de celdas y ese tipo de cosas. Sí, el mantenimiento de cámaras, plataformas, línea de media, de baja. Estoy como supervisor y, bueno, básicamente la gran parte de las áreas que hacemos son esas y se van sumando otras diariamente. Hay un plan de poste que está llevando a cabo la zona, cambio de poste de baja tensión y demás. Siempre tareas de mantenimiento programado, digamos, no cuadrilla de emergencia ni nada de eso. Claro, no. En mantenimiento preventivo, todo programado. Sí. Perfecto. Como personal directo de Enor, ¿no? Sí, estoy personal directo de Enor. Estoy en la zona de Olivos. Ajá. Bien. Bueno, buenísimo también. Genial. Tengo acá que sigue y el último que tengo acá a la vista, por lo menos, Federico Agustín Sestaro. Ah, está sin micrófono. Tuvo que conectarse a la PC. Bueno, bienvenido también a Federico y bueno, en las próximas clases nos iremos conociendo un poco más. Bueno. Le doy las gracias a todos de haber participado, de haber compartido con nosotros un poco para tener el panorama de con quiénes estamos hablando y qué experiencias tienen y qué expertise pueden llegar a tener y cómo plantear un poco mejor los ejemplos, sabiendo que algunos por lo menos ya lo han visto. No sé si algunos entre ustedes se conocen o no, pero en la medida de lo posible si pueden ir armándose los grupitos, con la cantidad que tenemos da perfectamente como para que armen 4 grupos, como mínimo, como para que nos vayan pasando y así les podemos ir pasando el material del trabajo práctico a cada grupo a medida que nos lo vayan formando. El correo mío ya lo tienen, es el mismo con el que les mandé la convocatoria, es el correo institucional. Y después iremos viendo cómo hacemos la mecánica para la entrega de trabajos prácticos y demás. Ya le iremos diciendo. Profe, bueno, disculpe, ¿grupos de cuántas personas? Bueno, serían hasta 6 más o menos. 6 personas más o menos. Sí, 6, 7 personas, no más que eso. No más que eso. La idea, como les digo, es que no le enchufen el trabajo práctico a uno solo, sino que traten de ir metiéndose un poco entre todos a hacer el trabajo práctico. Esa sería la idea. Sí, entre 6 y 7 personas es el número más o menos adecuado. 4 trabajos prácticos. 4 grupos, son 7 trabajos prácticos, sí, 7 trabajos prácticos en total. En total son 7, 4 en el primer cuatrimestre y 3 en el segundo. Exactamente. Así que los iremos desarrollando a medida que vamos avanzando con los temas teóricos. Para la próxima clase ya les voy a mandar la convocatoria como les mandé hoy. Y el link de donde pueden bajar los apuntes, por cada tema que damos tenemos todo un apunte desarrollado. Las clases, hay alguien que me estuvo preguntando por chat si grabábamos las clases. Sí, grabamos las clases, hoy no porque era la clase de presentación y de charla así informal que tenemos, pero en general, no en general, siempre grabamos la clase y a la clase siguiente les mandamos el link. Con lo cual, la ventaja, por así decirlo, que tenemos en esta pandemia
es que les queda la clase grabada, tienen el apunte escrito y si no entendieron algo la pueden volver a ver las veces que quieran. Así que, y además pueden hacernos las consultas por mail también, no hay ningún problema. Así que en ese sentido corren con ventaja porque en clases presenciales no hay forma de rebobinar y escuchar de vuelta lo que fuimos diciendo en clase. Así que es una ventaja bastante interesante. ¿Cuál es la hora de inicio de la clase? Pregunta Antonio. La hora de inicio de la clase es a las 6 de la tarde. Generalmente esperamos 10, 15 minutos más o menos, cuando tenemos un quórum de 20, 20 y pico más o menos, 24, ya arrancamos. Pero el inicio de clase es a las 6, 6 y 10 más o menos, estamos 6 y 5, 6 y 10 y ya tenemos el quórum, estamos arrancando. No tratamos que no se nos extienda mucho más de las 9, 9 y media de la noche. Hacemos un pequeño break como para descansar y hacer alguna consulta o algo. Los trabajos prácticos también los pueden consultar en la clase. Hacemos generalmente antes de empezar, a medida que se van sumando, preguntamos si tienen alguna duda, las compartimos entre todos. Así que no lo vamos charlando en clase y es mejor, si traen las consultas antes de la clase, mejor, así la compartimos entre todos y van teniendo y van escuchando las consultas de otros grupos, también pueden ser las de ustedes. Así que eso también lo hacemos. 6:15 es la hora oficial de comienzo de clases, Enrique. Te digo porque hay gente que viene de otras materias. Sí, 6:15, bueno, si no llegan, arrancamos 6:15, sí. Yo los poníamos a las 6 porque generalmente... No, igual la hora cero creo que arrancaba antes de las 6:15. No, 6:15. ¿6:15 era? Bueno. 6:15. Después de... 6:15, bueno. Sí. Está bien, la idea es que no se nos extienda mucho más de las 21:30 más o menos. Como para que no se nos haga tan largo, porque al estar así en virtual se hace más pesado. Es muy pesado virtual, sí. Bien. Lo del tema, no sé cómo hacen en otras materias y demás, veo que nadie conecta la cámara ni nada por el estilo, es un poquito difícil que la conecten, para el examen sí o sí se lo vamos a obligar, pero en la medida de lo posible, si pudieran... es un poco mejor porque también nos da una pauta de lo que estamos explicando, que más o menos lo vayan entendiendo, porque verles las caras ayuda. Si no, a veces parece un monólogo que damos adelante de la pantalla. Pueden fumar, tomar mate, lo que quieran. Obviamente estar vestidos. Pero estaría bueno, capaz, a veces verles las caras como para saber si más o menos se va entendiendo o no lo que vamos explicando, en la medida de lo posible. Si no, seguiremos así, pero es como hacer radio, así, ¿no? No los vemos. Por supuesto, pueden interrumpir, no hay ningún problema, cualquier duda, pueden interrumpir directamente, no esperen a levantar la mano, tienen la opción también de levantar la mano, pero a veces, capaz que cuando estamos dando la clase o charlando, no nos damos cuenta que metieron algún chat o metieron una mano, entonces interrumpen, no nos ofenden, no nos molesta tampoco. Si tienen una duda, pregúntenla en el momento, nos paran y nos preguntan en el momento. Si no es en ese momento que le vamos a responder, le vamos a decir, mire, no, ahora en un ratito se te aclara cuando terminemos, pero es preferible que consulten absolutamente todo, aprovechen todo lo que puedan, porque tanto Miguel como Jorge saben mucho más que yo y les pueden explicar perfectamente todo lo que estamos dando. Y es preferible que se saquen todas las dudas en clase y aprovechen lo más que puedan esta materia, porque es una materia extremadamente útil, porque es muy integradora. Es una de las primeras materias que van a ver en la carrera que se mete de lleno en la parte práctica,
además de tener muchísima teoría, pero va al hueso y va a la parte práctica. Todo lo que se ve en teoría en esta materia se aplica a la práctica. Así que es una materia para aprovecharla. Bueno, de mi parte, nada más. Creo que no me olvidé de nada. Sí, bueno. No sé, Miguel, Miguel o Jorge, si tenés algo más. Ya dijiste todo. Dijiste todo. No, nada más. Es una, como dijo Enrique recién, es una materia muy importante dentro de la carrera de Ingeniería Eléctrica y es donde ustedes se van a encontrar prácticamente el 80%, el 90% de los trabajos aplicando los temas que se ven acá en la materia. En general, casi toda la gente trabaja en la parte de instalaciones, en media, en baja o en alta tensión también, ¿viste? Es más difícil alguien que trabaje en máquinas, por ejemplo, que encuentre trabajo. En cambio, en esto es una cosa que hay bastante para trabajar en el mercado. Nada más. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, los despediremos y arrancamos la semana que viene, que ahora nos quedamos un rato, vemos con qué arrancamos. Se me hace muy interesante la materia, esperemos podamos llevarla bien. Ojalá que sí, Antonio, que podamos llevarla lo mejor posible. Haremos los esfuerzos a pesar de estas incomodidades con las que estamos transitando este año y que no creo que vaya a mejorar. Pero bueno, haremos lo posible. Así es, por lo menos hasta junio, julio seguro que no. Ah, y más también, más también. Olvídate, Miguel, están hablando de las pandemias duran 2 años. Las pandemias duran 2 años. Este año adentro. Sí, sí, esto va para largo, así que... Va para largo. Lo que tiene de bueno este año es que ya arrancamos así de entrada. Sí, el sistema privado dice que está todo explotado. No hay más lugar en entrar. Pero el tema es que hay gente que está vacunada, e inclusive salieron los noticieros gente vacunada y que igual es... debe ir. Sí, igual se contagia, así ¿no? Así que el cuidado, por más que... Pero no, está... Más levemente, está estallado, ¿no? Está estallado todo el sistema. Sí. ¿Toda? Así que bueno, los esperamos el martes que viene, entonces. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches, chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao.